Hola chicas, hoy os traigo un set de uñas. En este caso es la primera vez que me los hago con tips. No tengo tips transparentes, ya sé que queda un poquito feo, pero bueno, tenía que probarlo, que llevo 2 añitos con el acrílico y he utilizado siempre los moldes, ya tenía curiosidad por los tips. Y nada, pues he escogido el que me va bien de medida, ¿vale? He retirado cutícula y demás. Y nada, simplemente pues lo primero que voy a hacer, me compré también este botecito de cola. Lo primero que voy a hacer es ponerle la cola al tip para enganchármelo. Espero no salirme mucho de los planos, porque bueno, tampoco estoy muy acostumbrada a grabar con el móvil. Además, también os digo que hay gente en casa. Y nada, pues el tip, ya le he puesto la cola, la punta. Y simplemente presiono unos segunditos, que yo me he quedado bastante impresionada de lo rápido que se engancha, ¿vale? Y nada, y ahora lo que voy a hacer es cortar a la medida más o menos del resto. Las demás todavía no las tengo acabadas de limar ni nada, pero bueno, ya digo, voy a hacerme la última. Yo así os la enseño. Más o menos, pues cortamos a la medida con el cortatips. También se me está haciendo un poco complicado porque no tengo demasiada luz. La tengo puesta de una forma para que no me haga sombras en la cámara. Y bueno, pues nada. Cortamos, la he hecho todo desviada, perdonad. Es que es lo que os digo, que es que para no salirme del plano y que no tengo luz, más o menos. Luego no importa porque el secreto de siempre es coger y limar. Todo aquel fallo que veamos, lo cogemos y lo limamos. Bueno, pues lo siguiente, voy a coger un buffer, ¿vale? Y voy a quitarle a la uña, pues la capa de grasita, de brillo natural y también al tip, ¿vale? Siempre utilizo el buffer porque me parece menos agresivo que la lima. Yo sé que hay mucha gente también que lima esta parte de aquí para que no se le haga muy grueso, pero bueno, yo no lo voy a hacer ahora. Me echo el resto así, como os voy a enseñar, y me han salido decentes para ser la primera vez. ¿Vale? Voy a coger una toallita de celulosa y el cleaner. Y voy a quitar el polvito de toda la uña. Y ahora pues simplemente le voy a añadir el primer a la uña natural. Este vídeo creo que se va a hacer bastante larguito. Bueno, creo no, se va a hacer. Y ahora pues voy a coger el acrílico, el Silk Rose Dendet monómero y el pincel, ¿vale? Y entonces pues voy a empezar a hacer la almendra. Si no son los pasos correctos, correctos, ya os lo he dicho más de una vez. Pero bueno, para quien no lo sepa, yo no me dedico a esto, por lo que no,
no lo he estudiado, ¿no? Entonces, no puedo deciros tampoco si es la manera correcta. Pero bueno, es como, por lo menos me las hago yo. De momento no he tenido ningún problema. Y os lo enseño, simplemente. Siempre suelo limar el tema de la almendra para que quede más perfecta cuando está seco, claro. Tengo la mano ahora mismo un poco parapléjica puesta, ¿eh? Que lo sepáis, porque no estoy acostumbrada a grabar así. Pero bueno, se ve bastante mejor que con el portátil. Y eso es lo importante. Entonces, pues bueno, llegamos a la cutícula y con cuidado, si nos pasamos como acaba de pasar, quitamos con el pincel. Y ahora voy a esperar a que se seque un poquito. Lo voy a alargar un pelín más. Ahora voy a esperar a que se seque un poquito y entonces le daré forma con la lima, ¿vale? Un segundito. Bueno, chicas, como podéis ver, si enfoca, ya he limado lo que es el contorno de la almendra, ¿vale? Y se queda un poco blanquecino. A ver si así me lo va a enfocar. Vale. ¿Veis? Se queda un poco blanquecino. Entonces lo que hago es coger como número, ¿vale? Y lo que hago es mojar toda la uña para que no es polvo, pero es del mismo limado que se queda así. Y luego si vamos a encapsular, pues se va a ver. Se va a ver, ¿eh? Bueno, pues ahora ya sí. De la mezclita que tengo hecha, voy a volver a hacer lo mismo, que es coger monómero y aplicarlo en la punta de la francesa. Esto cada uno, pues con el color que le apetezca. No sé cómo ponerme, de verdad. Uno está acostumbrado a hacérselo para uno mismo y claro, va poniendo la mano como le va bien. Y una vez que coge una cámara que la tiene pegada casi al dedo y es complicadillo, ¿vale? Bueno, vamos perfilando sobre todo lo que es la almendra para que nos quede lo más limpia posible. Que nos quede limpia y a la vez que nos quede limpia, pues que nos quede redondito, ¿no? La forma. Y también dándole toquecitos, pues para evitar hacer un grosor ahí. A ver si. Bueno, enfoca cuando quiere, ¿eh? También. Pues me quedan nada, dos cachitos. Y luego tendríamos que encapsularlo con acrílico transparente.
¿Veis? Ya tengo este ladito de aquí. Esta me ha quedado más larguita. Luego no hay problema. Cogemos lima y limamos y ya está. Y aquí ahora sí que estoy poniendo el dedo ya de haciendo malabares. Mi experiencia con los tips siendo la primera vez, buena, no voy a decir que mala. Si me pregunto a mí misma, por lo menos, si me gusta más que con los moldes, por el momento no. ¿Es más rápido? Sí. La forma ya la tenemos diseñada, entonces pues siempre va a ser más rápido. Pero soy partidaria de hacerla de principio a fin la uña. Me gusta que si me queda cuadra, que me quede cuadra por mí misma. Que si me sale mal, que me salga mal y, ¿sabes? Pero no sé, es a lo mejor la costumbre, a lo mejor luego me acostumbro a esto y también me gusta. Pero bueno, el tema del pegamento me da un poco de miedo. Y aquí estamos probando. Ahora pues cojo el transparente, encapsulo. Y cuando lo tenga todo el diseño encapsulado, limaré todas las uñas bien, ¿vale? Porque ahora les he dado un pequeño limado así rapidito para que no se viera demasiado feo. Y las limaré todas bien. Y estoy pensando en si me hago algún diseño, si las dejo así, si no lo sé. Casi siempre que me pongo a hacer las uñas no tengo pensado ni el color. Las voy haciendo y cuando me da, pues digo, ah, pues le pongo una flor o ah, pues le pinto algo. Entonces no lo sé todavía. Lo mismo se quedan así. No me está enfocando el móvil. Y eso sí que me da rabia. A ver si pongo el dedo así. Sí, creo que sí. Casi todavía me es más difícil. Porque lo estoy haciendo al través de... Pero bueno. No pasa nada. Bueno. Pues eso, chicas. Ahora voy a coger y voy a esperar a que se seque. Voy a limarlas todas bien, bien. Que veis que ahí todavía hay polvito y bueno. Las limo todas. Pienso si les hago algo o no. Y ahora vuelvo, ¿vale? Ahora. Bueno, chicas, como podéis ver, ya tengo las uñas limadas. Les faltará darle ahora una capita de top coat, ¿vale? No voy a hacerlo ahora en directo todas las uñas, pero bueno. Estoy utilizando uno del chino ahora mismo porque no encuentro ninguno que me guste de top coat. Secaré 2 minutitos en la lámpara y creo que voy a decorar con unas bolitas de caviar en este dedo, haciendo la forma de la almendra y a ver si lo encuentro, ¿vale? No sé quién me lo regaló ahora mismo, pero está aquí. Pero bueno, de los lacitos que me habéis ido regalando, estos son súper bonitos porque son súper chiquititos y creo que les voy a poner este lacito aquí, ¿vale? Pues nada, chicas, ahora me pongo manos a la obra, termino el diseño y ya os dejo la fotito con el resultado final para que no se alargue el vídeo. Simplemente, bueno, deciros a aquellas que empezáis que hacer todo lo que es la uña y no os olvidéis de poner también el top coat en lo que vienen siendo los laterales, en los bordes, ¿vale? Porque así siempre os va a durar algo más, ¿vale? Bueno, pues
Un besito a todas, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.